Me llamo Agustina, mi apellido es Vivero, como las plantas, y me dicen Cumbio. Pero también puedo ser Cumbio con K, con N y con B corta. Yo desde mi fotolog estoy haciendo que chicos de internet se junten y se conozcan en persona. Y de ahí están saliendo un montón de eventos y estamos conociendo gente de todos los lugares, ¿viste? Entonces, tampoco es que solamente subo fotos. Me importa, no sé, me importa que no me vean solamente como un fotolog y que me vean como una persona y no como un fotolog conocido nada más. Porque me ven, me pueden tocar, no soy una foto nada más. Mientras tanto, disfruto de todo lo que está pasando. Después veremos quiénes son mis amigos de verdad. Creé los primeros encuentros. Soy la primera que se hizo así de conocida en el país por Fotolog. Soy la primera que armó todos los encuentros. Y como dicen muchos, soy la que le di también una especie de espacio. En alguna forma, no solo por el abasto, sino porque ahora mi mamá, abuelas, mujeres grandes saben qué es ser flogger. Y antes era algo que solamente nosotros entendíamos. Y lograr que más gente nos entienda. Y también quería dejar una huella chiquita. Y ya la dejé. Por lo menos en Fotolog, que era en lo que yo me dediqué estos meses. Hay muchos que dicen, yo quiero a Agustina, no a Cumbio. Pero Cumbio y Agustina son la misma persona. Vino ella un día del colegio, ¿no? Y me dice, en el colegio, vos sabés, mamá, me dice que en el colegio, como a mí me gusta la cumbia, me pusieron un nombre Cumbio. Y yo le dije, ¿Cumbio? ¿Qué cumbio si vos sos una nena? ¿Qué cumbio, Agustina? En mi casa no me entiende nadie, pero nadie. O sea, mi mamá me dice que estoy loca a veces, pero igual, no sé, es raro. Como que a veces me entienden, pero no me quieren entender. ¿Viste cuando saben todo lo que está pasando, pero como no quieren que pase? Y ella siempre dice, mamá, vos no me apoyás, mamá. Pero ella no me sabe explicar a veces en qué es lo que le tengo que apoyar. Mañana voy a desfilar. Va a ser mi primer evento. Organizado un poco, bastante también por mí. Y va a ser mi primer evento en frente de tanta gente. Estoy acostumbrada a que haya mucha gente siempre. Y a veces mucha gente mirándome. Pero es diferente cuando es con amigos y cuando es en el abasto y eso, que en un escenario en el que voy a tener que desfilar. Y que, quién sabe, capaz hasta me pueden revolver una zapatilla, qué sé yo. Acá somos cinco personas que estamos laburando solo en prensa y todos están en la misma actitud buena onda. O sea, todos vienen buena onda a mostrar el evento fluo. Nadie se va buenísimo, a meter... está hablando todo el mundo de la fiesta. Pero Abadía, ¿te dio permiso vos, América? América, cuando le dijimos la movida que estamos haciendo, están felices, boluda. Porque nosotros estamos llevándole un montón de prensa. Yo hablo con el chico este a cada rato. La Rolling Stone y notas y cosas, a ustedes cinco los va a sacar de ahí y los va a llevar a hacerle notas arriba. Por eso te digo, quiero ir y explicarte eso, porque no es que van a entrar a una matiné y se van a encontrar con un... Bueno, ¿vos podrías venir a mi casa ahora, Germán? La idea es la siguiente. Hay dos eventos. Si juntamos la gente de su evento con la gente del otro evento, llenamos un Luna Park. Para llenar un Luna Park hay que trabajar 6 meses antes, hacer prensa, gráfica de calle, flyers, avisos, notas, y ustedes lo hicieron sentados con su computadora. O sea, el potencial es increíble. Lo importante es que el evento tenga el espíritu, por lo menos que yo creo que va a tener, que sea un evento súper divertido para niños que se lupean. Va a estar bueno. Sí, no. Va a estar bueno. Nosotros vamos a ayudar un montón en la producción de las personas. Sí. Directamente, sí. Está con muy cosas, bueno. Con... Fíjate con una sí. Quedan tranquila. Estoy muy contenta, querés, muy contenta, ¿querés? Muy feliz. Chicos. Sí, Marolina y Majo. Hola. Soy amiga de Cumbio. Estamos en la casa, bancando la y esperando que haga todo.
Que vos ya callado. Preguntale cómo me conocí a mí. Yo a Cumbio la conocí en la fiesta de Fiorella, de Don't Cry Not Dead, y yo ya le re poquito y parecía requerida. Y hablamos un toque ahí en la fiesta y después nos pasamos bien en la base y en final, entonces ya me casó mucho mejor. Y no, de ahora obviamente me ama. No me va mal. Sí, claro. Me trato como una reina. Después me compré esta remera que me salió 170 pesos con las pilas. Yo le puedo escribir lo que quiera, pero obvio que le puse cumbia. Le iba a poner cumbia nena. Pero hasta que lo lleguen a leer. Café, guatón. Hola, pa. ¿Me tiraron las cartas? Sí, cuando quieras. Ahora ya. Tengo que me digas cómo me queda la ropa. Yo te tengo que decir la verdad o te tengo que mentir. Decime algo que me va a sentir bien. Está bien que hagas lo que vos quieras. Bueno, pará. Si vas a hacer lo que yo quiero, va a ser imposible. Ah, la Agustina cuando era chica iba conmigo al rancho, íbamos en bicicleta. Yo la llevaba al colegio UPA. Acá. Y después cuando tuvo 12 años es como que cambió. No quiso que la lleve más al colegio. Se alejó, digamos. Antes era una chica de barrio. Y después se cambió, se hizo así. Y es muy rebelde. ¿A mí? ¿Tenés algo para la cabeza de Nico que le duele mucho? ¿Y me das mi cadenita que dice cumbio de oro? Che, la camisa es... Acá está el migral, tomá, dáselo que yo estoy ocupada. Nico, dice cumbio porque se lo pedí a mi mamá para mi cumpleaños. Pero voy a necesitar... Mami, hay cosas que, claro, yo no entiendo y es como que no sé. Es como que ella se arregla sola. Y también tiene su carácter, ¿no? ¿Sabías que hoy te necesito? Y te ponía a pintar las uñas. Todo regio, mami, pero ayúdame. Pero hoy no sé dónde está, eso no sé qué nación es. ¿Y qué me voy a poner? Porque no quiero ir con esta remera. No sé si voy a ir con la remera. Me quiero poner en la noche. Lulú. Hola. ¿Eh? Ah, te parece, fuimos al carro de Arroz, ¿dónde pasa? Pero vamos a pasar a Pau. Está el pueblo ya acá, casi. Nati, ¿qué querés? Puedes bajar, baja y vamos a sacar una foto. Rápido, rápido. Mamá Flower, mamá Flower. Mamá y yo estamos juntos. Me clavó una cosa en el dedo. Para que yo ni me tiene que imprimir la lista. Bueno, cualquier cosa. Obvio, pero ¿de dónde salió los 24? Bueno, ahora cuando llegás elegimos los 15, 29 es. Me acaba de llamar Guido. Dice que fueron 19 a la sesión de fotos. Que ahora cuando venga seleccionamos los 15 que desfilan. ¿A quién más le falta autorización de los 15 que desfilan? Parecía sentido. Personas indigentes, ¿qué hacemos? ¿Entramos? ¿Qué tenemos que hacer? Y no sé qué hacer, porque no me quiero quedarme ahora acá. No me gusta esperar. Yo te dije que son 15 los que desfilan. Y sin este no desfila. El que vos me pediste que te meta. Chicos, ustedes no sé, me tenían que haber hecho todo el primer día. Pero no yo, saber, pero yo lo hablé con vos. Hablaron con todo el bello. Esto es un riesgo. Con un cartel de 21, que me desfilan 15, que me van a decir qué cosa. Pero se van a desfilar después. Son más así, son 15. Esos 15. Y eso es lo que no me gusta, porque yo lo hablé de un principio con vos. Ahora hablalo como quieras. Pero en este desfile me tenés, para el próximo no me tenés. Porque a mí así desorganizado, ¿no? As the right of your eyes. I see the grace as the rise of your smile, as the nape of your neck I saw the rain, as the rise of your smile, as the hands of the slave, as the tongue of one prey. As the light on your eyes, I saw your face. As the light on your eyes, I see the grace.
smile. Hoy nos van a estar contando un poco de qué se trata todo esto de la comunidad flogger, que se está volviendo como una fiebre, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo cuando se dice que es una fiebre flogger? Estamos con los chicos floggers y en instante nos van a contar de qué se trata. Vamos a hablar sobre las tribus urbanas, que no sos vos, ni vos, ni vos. Claramente es un fenómeno que crece entre los adolescentes. El adolescente, el joven, se tiene que identificar con grupos. Yo no hablo con adolescentes, básicamente son mis enemigos. ¿Quiénes son los floggers? Son chicos que están todo el día en la compu. Se convocan a través de internet. Hoy la mayoría de los chicos tienen un fotolog. Un sitio que permite a cualquier navegante subir sus fotos personales. El grupo que se saca fotos no hace nada, digamos. Mi generación no forma parte del fotolog, de los... ¿Cómo distingo un flogger? Flequillo el tema del fotolog. Los pantalones ajustados. Los varones se parecen bastante a las mujeres y las mujeres bastante a los varones. Y este look tan particular los hace objeto de burlas. Por toda internet se pueden leer críticas, insultos, amenazas hacia ellos. Hoy en el colegio se pusieron a pelearse por quién gritaba, porque viste que hay una que los calla todo el tiempo. Y estaban hablando de cualquier tema y salta uno de los que de la Bantu Flogger y dice, yo ocupo el fotolog. Está pesado. Me voy a cortar un poquito igual, ¿eh? Oh. Me corté el pelo. ¿Cómo me queda? ¿Bien? ¿Eh? Este perfil. Parece gente. Mi nombre es Guillermina Gami del diario Clarín de la Sección Sociedad. Estamos preparando una nota acerca del ciberhostigamiento. ¿Me escuchás? Sí, pero no sé qué es el ciberhostigamiento. En realidad es como que los chicos hostigan por internet, vendría a ser, ¿entendés? ¿Qué es hostigan? Hostigar, molestar. Ah. O cosas así, o que pelean y demás. Por eso te llamaba, porque queremos contar sobre quiénes son los IMOS. Y más que nada, o sea, que son un grupo que nacieron con internet también, ¿no? ¿Cuántos años tenemos, Agustina? 17, pero no soy emo y no me gustaría opinar sobre lo del hostigamiento y eso porque no nos metemos mucho, nos juntamos solamente para conocernos. 1, 2, 3, 4. Your mother all you know. Your father. Hola, mami. Hola. ¿Más o menos vos? En el cole bien, pero sigo enojada. Porque al final me rehusan y nosotros llenamos los boliches y todo y nos dan 100 pesos nomás. Al final yo le hice conocido todo lo que organizamos y me pagan así, ¿entendés? Nosotros lloramos los boliches, no las remeras. Si no, ¿para qué nos llamarían? Ahora, si quieres hacer algo relacionado. Y me remolesta. ¿Qué pensás hacer? Irme. Ya está. Que lo haga sin mí, entonces. Si se ve que ya se lo hice conocido a todo el evento. Ya no me necesita, es obvio. Pero tampoco voy a dejar que me esté tratando el pelotudo. Que a vos te parezca poca la guita, porque 100 pesos es poca guita, ¿entendés? Por toda la movida, son 10 horas. Ahora, yo no puedo salir a pedir dinero, porque se armó como algo participativo, divertido, no como un negocio. Nada, es un mentiroso, dice que escucha. Dice que no cobra nada por nosotros. Un amigo de Gaza, un amigo de Gaza, de una provincia, no sé si era este, ¿no? Llamó y pidió por parte de Blogger, cobra. Piden pasajes, comi, todas esas cosas, estadía, comida y seguridad aparte para nosotros. Y aparte piden 1000 y pico de pesos para darnos. Aparte, supuestamente para darnos. Pero entonces, si tipo, ellos no es que lo hacen todo de onda. ¿Qué pasa? Y él se alejó porque le parecía un poco malo. Voy a traer otra nena, yo. ¡Fanny! Tráeme la otra nena porque esa no me quiere más. Cuando empezó todo esto me dijo un hombre. ¿Sabes qué bueno que es que se alegre por su triunfo y no por...? La mayoría de la gente se aplaude porque Boca hizo un gol y ella se alegra porque le llaman de todos lados. No sé por qué es, pero porque yo no entiendo. Estoy buscando
Y eso porque vos no me querés más, traje otra nena. Papi, ¿viste? Me llamaron de Clarín. Que quieren que hagamos un nuevo fotólogo, no sé qué. Yo creía que este día no llegaba a 20 días. No, boludo. Yo con los que elija, 3 o 4 o 2. Si yo elegí acá a Gaza y capaz a Coqui. Y nada, como que querían que hagamos, que le ayudemos a diseñar la página y que le demos visitas, ¿viste? Y nosotros le tiramos un precio, pero tipo, los asustamos. Pero se lo dijimos como que para que nos den un, para que vean que valemos. No, obvio que no nos van a dar eso. Obvio que no sé, la mitad, qué sé yo. Le dijimos 10.000 pesos cada uno. ¿Y yo en qué voy ahí? Yo tengo que firmar como representante. No, vos. Ahora que empieza, si va a haber plata, yo me meto, ¿eh? Yo me meto. 10.000 pesos y tengo que pagar. Bueno, y me das platita ahora. Quiero plata. No, si siempre me sacan. No te preocupes. Y bueno, pero ¿y si mamá no me da? ¿A quién lo voy a sacar si no? Como si fuera una pelotita de ping-pong yo. No pelea a tu papá, no pelea. ¿Está bien? ¿Y vos para qué tenés para mandar mensajito de texto? ¿Eh? Y si te avisé a la mañana que me despertaste. Porque cuando vimos que tu fotólogo estaba arriba, dijo, entonces está Agustina, dijimos. Y los dos te hablamos. Y nunca estuviste. Vos, yo dije, entonces ¿a qué hora? A la noche, tipo. Anoche me puse a llorar porque me había peleado con Marolina y le había prometido que ayer salíamos a comer o algo así. Para arreglar las cosas. Yo te llamé a vos, llorando, ayer anoche. Que no me dejaban salir. A lunes de mañana volví a mi casa recién. Por eso no quería salir. Le había arreglado todo y viene mamá y me dice, llamó a tu hermano recién que vayamos a comer ya. Y yo le dije, yo ya tengo otros planes. Le digo, no puedo ir. Y me dijo mi mamá, no, ¿qué te pensás? ¿Estás ahora o no estás a ningún lado? Y no me dejó irme. Y me puse mal. 3 rositas. Tipo, así. Sí, que quede linda. Es como en la frente. Como el fotólogo Cumbio fue desactivado. Me desactivaron Cumbio 1. Quieren bajarme. Cumbio con K, con N y con B corta. Y Cumbio con 2 O. Después, ayer lloré toda la tarde. No entendía por qué me habían desactivado todos. Encima, igual tipo, no lloraba por el fotólogo ni las desactivaciones porque es obvio que me molesta y es obvio que tipo, en el fondo me pone mal, pero tampoco es para llorar por eso. Pero nada, como que siento que se me juntaron un montón de cosas. Y lo que más me duele son las visitas. 7 millones de visitas. Y no sé, es una cantidad muy grande. Y las fotos, tipo la historia que tiene ya Cumbio. Eran 2 años. Hola, ¿estás en recreo? Contame, ¿qué te dijo tu mamá? Recién hablé con Marulina. No, me dijo que la mamá se reenojó y le dijo que no venga más acá. Y le leyó toda la firma del fotolog. Y yo no le firmo el vlog. Pero dice que basta de Cumbio le firmó. Y le puso, vos y Cumbio son novias, no sé qué. Y un montón de cosas así. Y dice que la mamá leyó y se reenojó. Andy me dice que hable con la mamá de Marulina. Y como que le diga que no se enoje, porque era re buena onda la mamá. Viste que fui a la casa y la conocí y todo. ¿Vos querías? Preguntale a ella si le podés llamar a la mamá. Bueno, yo me dijo igual que por ahora no. Pero voy a ver qué pasa. Basta de Cumbio está pasando por todos los fotologs. Y dice que todos los que me odian a mí y a los vloggers vayan este viernes, este domingo, digo, al Abasto
para hacernos la contra, como nosotros vamos a juntarnos para sacar fotos y bla, y yo estoy organizando para que vaya más gente este domingo, quieren ir a hacernos contra. Dice que van a ir a reírse de nosotros y a mirarnos mal y no sé qué. Siempre dice que va a ir. Es re cagón, nunca va. Yo espero, le rompería la cabeza. ¡Mamá! ¡Mamá! Marilina me mandó un mail. ¿Quién? Marilina. ¿Quieres leerlo? Seguro que este mail lo lees después de Pinar y todavía no sé lo que pasó. Pero todo lo que hagas es todo sabiendo si me vas a lastimar o no. Te juro que todo este poquito tiempo la pasé también con vos. Fue algo hermoso. No sé si las cosas que me decían que hacías era verdad o mentira. Vos sabés de quién es mi corazón y sabés que en estos casi 3 meses no estoy con nadie porque no tendría el valor, porque no me hace falta, porque no quería, porque tenía con quién estar. Te amo mucho, Agus. Pensá en mí siempre. Suertes y besos a Marce. María del Mar. Y cuando pone María del Mar, ¿qué quiere decir? No pone Marulina. No. ¿Eh? ¡Mami! ¿Qué? No, porque yo me había enojado y le dije Marulina. ¿Qué más? ¿Querés que baje? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué te está llamando? Pero no te dijo que yo hablé con él. ¿Te está llamando Marulina? No te dijo que ella habló conmigo. Hola, sí, pero no te voy a decir nada porque vos sos mala conmigo. Hola, Maruline. Acá está, para que está con la cabeza mojada. Hola, ¿estás? Hola, ¿estás? Está. ¿Me escuchás? ¿Qué vas a hacer después del tranque? Avísame si vas a venir acá, pero avísame ya, porque si no yo salgo. No, 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 no. Bueno. No me jodas más. Qué importante. ¿Te doy con mi mamá? Dice ayer que sí que vale. Que no le dejes a la mamá. ¿Qué vas a ir con Charo? ¿A Nus no vas a ir? ¿No vas a ir? No voy, no voy, mamá. No vas a ir. ¿Cómo encontrarme? Bueno, no jodas, mamá. Pero yo voy todo el tiempo. No sé qué decir. No vas a ir a Lanús. Pues todo el tiempo, a todos lados. Sí. Fuimos a lo de Fío a La Plata y no me dejaste a Lanús. No vas a ir a Lanús. Sí, ¿me decís? ¿Querés vamos a echar a nada? ¿Me decís lo que hablaste con Martina? No te voy a decir nada. Bueno, no le das. ¿Qué me decís entonces? Yo hablé con Martina. ¿Qué pasa, vos? ¿Qué pasa? No quiere que vaya a lo de Llano a la luz. Yo siempre voy a la luz, a todos lados. No sé qué le pasa. Me viene a joder ahora. ¿Pero a la 1 de la mañana a la luz? ¿A vos te parece? De ninguna manera. Obvio que no, esas cosas no. No, ¿me entendés? Entonces yo le voy a... Ahora voy a hablar con todos los chicos y le voy a decir que no. Que no, no. Y ya se pasa el destino que venga acá. Y acá si quiere algún baile por acá no hay ningún problema. Pero a la luz... ¿Cómo que no? Hola. ¿Quién habla? Porque aparte nosotros después vamos a estar en San Martín, porque ahora te cuento filo. Y me fue mirando a Oscar. Mejor no, yo fuera. ¿Por qué no prende la luz, Agustina? Es un flash, porque está ansioso. No necesito. A ver. ¿Podemos ver nosotros? Uy, Fanny, tenés carita de jubilada. Ella cree que el centro del mundo es ella y nada. No es así. El problema hace cuando se despierta. ¿Cuándo tengo que cambiar? Yo los cambio. ¿Sí? Papi. Dale eso. Agustina, esos 5 pesos que tenés. 30 pesos me das. ¿No crees que me acompañe? 30 pesos me das para irme hasta San Martín. No, vos te traen acá. Agustina, y no crees que te acompañe. Yo voy a acompañarte. Ella no entiende con los compañeritos, eso yo le digo también a veces, que los compañeritos en realidad a nosotros nos pasó, hoy están, mañana no están. Me pasa a mí que soy grande,
Que mientras que hay para tomar y joder, estamos todos juntos, después. Dos grupos juntos, como no, en realidad. A todos lados, ¿no ustedes? Faltan algunos. O sea, nosotros casi siempre somos los que estamos juntos y vamos de acá para allá, de acá para allá. Porque yo como vengo, me quedo acá todo el fin de semana, entonces estoy metido acá adentro. Y como yo vivo acá 30 cuadras, me quedo todo el fin de semana. Imagínate, es un tren que en San Martín es un viaje. Y también te quedas todo el fin de semana. Señora dice que yo soy muy, muy duro, muy osco, digamos. Pero no es eso, yo le estoy queriendo enseñar que... le va a pasar cosas, y si no está preparada, le va a doler mucho más que el que está preparado. ¿Qué no va a ser un desfile? ¿Querés venir? Vení, mami, pero ¿qué querés que te diga? Todo el mundo va a ir, tampoco es un desfile importante. Quédate conmigo. No está preparada para sufrir. Bueno, ¿querés ir a levantar? No, para Juan y Juan es el mío. Y sueño que no se le terminara. ¿Qué pasa? Que Agustina cree a veces que uno le reta que no la quiere. Y no es así. Oh, no me filmé. Chao. Mira que es esa foto, qué horror. Pero me re gusta. Pero si corta esta parte queda re buena. Esta es la foto del desfile de ayer. Estuvo espectacular. Va a ser re lindo. Me re divertí. Fue el mejor desfile. Hola. Ay, me duele la cintura. Hola. Que soy vieja yo. ¿Sabes que tengo 17 años yo? ¿Qué ropa tenías puesta en esa foto? Saliste re, no sé. ¿Pusiste para que firmen la otra? Me dijo tu hermana que la vieron, ¿eh? Más fotos que yo te subí. ¿Qué te hacen? Eso es popular. Eso es popular. ¿Por qué te ponen todo eso? Sos una diosa, me agregás. No lo agregás. Bueno, te amo muchísimo. Te parto, man. ¿Quién es? Cado. Caña. ¿Quién es que te pone caña? ¿Y quién es este partomán? Te puso tanta. Bueno, encima le estoy leyendo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el país? Bueno, te llamo cuando termino de firmar. Era para saber solamente que me entiendas vos. Y me recolgué. Chau. Para bajarme todo el día. Para Lulu, que ver los chicos y los chicos. Si Lulu se va al colegio, se va a poner a los perros. Mucho, mucho. Se agarró las monedas y las cogió a él. Por primera vez, la gracia de Pedrito Moreno rompe en invierno.
¿Quién habla? Sergio me llamó. ¿Vos me agregás por el chat ese? Sí. Bueno, te aviso que mi número me lo robaron y lo publicaron ahí, pero yo no soy la persona con la que están hablando. Es el aviso que sacaron por internet. A la noche atendió a su papá, la insultaban. Él como la quiere proteger, ¿no? Entonces se pone mal, se pone nervioso. ¿Sabés lo que le pasó a Rubén? Se quedó torcido. Se quedó torcido. Se quedó así. El nervio ciático, ¿viste? Como que le está apretando. Pero eso es de los nervios que tiene. Está torcido. Pobre, con unos dolores terribles. Tuvo que bajar el colchón en el piso porque no puede subir en el dormitorio. ¿Hola? ¿Quién habla? Pero eso, ese no es... Ella no puso ese aviso, ¿eh? A ella le robaron el número, así que te voy a pedir, por favor, te voy a pedir que no le llames, porque ella no tiene nada que ver con eso. Bueno, te agradezco. Chao. En la comisaría me dijo que era la primera vez que le sucedía, que se presentaba una persona haciendo ese tipo de denuncia, por ejemplo. No sabía cómo encarar, qué carátula ponerle. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Lo que me molestó fueron que se fueron a la mierda. Poner un chat erótico para que me llamen viejos pajeros no tiene nada que ver. ¿Entendés? Parece que se fueron al carajo. Yo el primero sí me re molestó, pero a mi mamá le hizo peor. Porque después van a pasar el número de casa encima. Dijeron que hasta que no cierre mi flow, no sé qué, no van a... Van a seguir poniendo teléfono. Obviamente que esto, todo esto a mí me afecta muchísimo. Parece que no, pero me afecta. Esta disfonía que tengo es porque yo la veo hacia Agustina y me da mucha bronca, no puedo hacer nada. Hoy me fui a la casa de Rubencito, me dijo, nos sentamos al balcón porque el sol estaba muy lindo. Y me contaba sus cosas así, ¿no? Pues bueno, le saludo, todo, se va. Y al rato me llama por teléfono y me dice, mamá, vos estás triste por esto. ¿Qué pasó con Agustina? Le dije que sí. Me dijo que no esté triste por eso. Que me disculpe, que me dijo, disculpame, dice. ¿Sabes que no te vi, Bolina, mamá? Me dijo. Y vine pensando, me quedé pensando. Que tenía la voz así por eso. Y me dijo, no estés mal. No importa. Ya va a pasar. Disculpame, hijo. ¿Estás hablando? ¿Qué? ¿Qué es la cosa, buenanero? ¿Qué? ¿Qué es eso? Hay luces. Hay luces, pero recién está el edificio. ¡Ay, ah, genial! Es ¡ay, dale, vamos! ¡Ay, me re gusta! ¡Ay, hay como un láser! ¿De dónde es? ¡Hay alguien! ¡Ay, no entiendo! ¡Un alien! ¡Un alien! ¿Qué más galletas de la fortuna? ¿Yo qué lo? ¿Qué es eso? La galleta de la fortuna. Sí, algo. Dice hoy te van a firmar 50 sesiones de otra persona. Es como. ¡No! ¡Ay, qué asco! ¡Parecen larvas! Sí. ¡Hijo de culpa, vamos! ¡Ay, miren los gatitos que es el Sakura Cardcaptor! ¡Che! ¡Una vez que se llama Sakura Cardcaptor! ¡Ay, mira, otro bachero! Mami, con esa campera hice las fotos, yo voy a sacar el lugar igual. Cumbio está acá, obviamente, porque es la flogger número uno de la Argentina y tiene todo un seguimiento grosso. Y nosotros estamos lanzando ahora Nike Sportswear, que es la línea urbana, no performance en la marca. ¡Ahí estoy yo! ¡Ay, mi una mina como ella es exactamente lo que estamos buscando. Es joven, tiene su seguimiento propio. Es una mina que se armó una identidad de la nada. Entonces la tenemos como modelo, porque nuestra línea busca eso, como representarse dentro de gente joven, copada, que hace la suya, y se la banca, y le va bien. Y me parece que ella, más que ella, para representar eso no hay.
estoy como un poco más tranquila, porque al ver, viste, la presentación de Nai, es como que hay mucha gente que le conoce en Argentina, entonces como que me tranquilicé un poco más por todo lo que le está pasando. Tengo un mail que tengo la mayoría de los fans y eso, viste, y tengo mucho del interior. Le ponía la cámara y le mostraba los postes porque allá no están, viste. No sabes, a uno le prometí que se le iba a mandar uno por correo. Después me preguntaban también qué me gustaría hacer con esta fama y yo puse que usar este momento mediático de hacer una movida solidaria. Un poco de todo. Estábamos esperando a cumplir hace un montón. Llegó, me regaló un póster y me firmó. Me lo firmó acá abajo. Yo tengo un club de fans de ella y bueno, y ella a mí me gusta. No, y yo le dije que si me lo podía traer y siempre, claro. Y dice, hermana, las amo. Claro, porque nosotras tenemos el club de fans y somos hermanas. Yo con mi hermana. Para mí es mi ídola. Mi mamá ya sabe todo. A mí me gusta ella. Bueno, estamos aquí con Cumbio, la nueva ídola de los adolescentes. ¿Te la bancás o te queda grande el título? Agustina Vivero es una adolescente normal, pero tiene algo que los mayores no pueden comprender y que la convierte en un personaje fuera de lo común. Cumbio, el sobrenombre con el que se la conoce, tiene un fotolog, una página web de fotos personales que hasta ahora registró 11 millones de visitas. Cumbio, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, nerviosa. ¿Usted? ¿Nerviosa? ¿Nerviosa por qué? No, tranquila. ¿Nunca estuviste frente a tres payasos? Cumbio, pero hay 13 millones de personas que te siguen, que han entrado para ver qué foto habías puesto. ¿Qué te parece que encuentran en vos? 13 millones de personas es muchísimo. En la calle se puede ver perfectamente cómo se transformó en un referente tanto para padres como para jóvenes, que a lo mejor no pueden contar lo que a ella sí le cuentan. Nosotros sabemos que hay muchos conflictos entre los grandes, pero lo que tratamos de remarcar nosotros es que tenemos buena onda entre todos. Lo que importa es cómo me tratás vos a mí, cómo te trato yo a vos. Yo nunca aparecí en la revista Noticias, nunca aparecí en Susana. Bueno. No, pero es la verdad, nunca pensé que la Agustina estaría hoy No te digo en la parte económica ni nada, porque sé que no es una cuestión económica. Pero yo pensé que no iba a aparecer en tantos lugares. Hoy aparece como en la revista, en la noticia. Y la Agustina hoy, la verdad, la Agustina hoy es una ídola. Amor, no lo tengo yo, ¿eh? ¿No? ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué dice ahora?
Sos una boluda, mamá. Ni me tenés que pasar todo. Te juro, papá, le voy a hacer algo así a una familia. Te juro, estoy haciendo 50 juicios. Pues sé que no te mueves. Qué poco cerebro, por Dios. Yo te entiendo que todo, lo de, que sea el campo, todo, pero es una cosa de cariño, mamá. ¿Cómo vas a dejar que estén haciendo esas cosas por mí? No, yo llamó una periodista. Callate, mamá. De minuto uno. Y ahora más, pásamela a mí, porque vos no sabés nada. Y me dijo que necesitaba hablar con Agustina. Yo no dije nada a Agustina, ¿eh? Me dijo que querían hablar con ella y yo le pasé nada más. ¿Segura? Nada más. Entonces, le preguntaron si que querían hacerle una nota. Entonces Agustina le dijo que por qué no sacaban lo que habían puesto, lo malo de ella. Sí le daba la nota. Aparte querían hablar sobre la sexualidad de ella. ¿Por qué no hace nada para cuidarme? ¿Cómo se deja que estén diciendo cosas de un hijo tuyo? Si no me puede cuidar ella, entonces no me puede cuidar nadie, porque se ve que mi mamá no puede hacer nada por mí. ¿Cómo te voy a cuidar? No, deja, no. Si eso lo pones en internet, vos. ¿Qué tiene que ver, boludo? Tiene que internet, ver. En mi página. No, no la de yo. Pero es pública. Pero no es así, mamá. Problema. Pero no pueden usar mi imagen. Hola. Hola. ¿Qué onda? Están logrando sacarla, que es lo que quieren. Vos sos un pelotudo. Mira, se saquen. Estos son los vlogger. ¿Vos sos varón? Es un imbécil el tipo, yo no puedo creer. ¿Sos chica? Sí. ¿Sos chica? No, sí. Averiguar. Sí, sí. Perdóname, ¿no te sentís mal por la pregunta? Y tendrías que averiguar. Como me llamaron, sabían bien mi nombre. Ese es un nabo. Hizo tres notas sobre mí en su página y después no sabe si soy nena o nene. ¿Novio, novia? ¿Cómo es tu elección sexual? ¿Tenés novia? No, eso no tiene nada que ver con el Fotolog, pero sí, novia. ¿Cómo es ser bisexual a los 17 años? Disculpame que te hable así, que sos chiquita. La verdad que yo, en pero... realidad vine a hablar de los vloggers, no de mi sexualidad. La sexualidad es algo íntimo. Pero en la medida que vos te sacás una foto dándote un beso, una chica con una chica... ¿Ves diferente que yo suba una foto con mi novia de que vos subas una foto con tu novio o tu marido? Un beso no es nada íntimo. Lo que ella empezó haciendo es sacarse la foto... No sé si llamarlo vanidad o cómo lo que ellos hacen, de querer mostrarse la foto y digamos que otra persona tenga su foto. ¿Y vos tenés definida tu elección sexual o...? No, tengo 17 años recién. Claro. Yo sé que ahora tengo una novia y que yo la quiero a ella. Después no sé qué pasa. ¿Y nunca saliste con un chico? Margen de que ella hable de sus cosas, que yo ya le dije el otro día que no lo hable porque... No es porque me avergüence ni nada, porque a mí no me interesan esas cosas. Yo... ¿Vos decís sobre la sexualidad? Sino que le va a por ahí a traer un motivo para que alguno le critique, porque hay mucha gente que están estampilladas, ¿viste? Las tribus son grupos de sí, pares. Por supuesto. Son necesarios para que los adolescentes hagan un pasaje en donde cosa? Se identifican sí, con vestimenta. Que saquen con el soy bisexual y lo cambien por... Soy flogger. Lo que hago con mi sexualidad es un tema aparte. Muy bien. Cumbio pide que le saquen el perfecto. Título. Ahí está. No, ahí está. Claro. Yo creo que el tema de la semana no es Faustina, sino su sexualidad. Ah, claro. En todos los programas. Si viste, por ejemplo, en Mañanera, que nos armó un redebate por la sexualidad. Sí, quedaron rehuecas igual las Igual, tipo, las minas, rehuecas. ¿Tenés mis saquitos? Te va, Agustina, a comprar ropa linda, ¿eh? ¿Qué vas a comprar, ropa para ir a la Mirta? Sí. Una camperita. Agustina, escúchame. Y vos, por más que te compren un jean, un chupín, una cosa así, de la parte de arriba, ¿no querés ponerte otra ropa que no sea... Una camisita de vestir linda, ¿por qué no te compras? Y que pase, Agustina. ¿No querés? Sí, ponerte una camisita linda, todo. ¿Y por qué Mirta? Bueno. Que me da mucha ternura, Mirta. ¡Ternura! Mirta, está todo... Sí, yo sé, me va a ametrallar de preguntas, pero no es como... Ay, me hace acordar a, no sé... ¿Al dinosaurio se me ve? No, a mi mamá. Porque a ver cómo salgo con esta pintura. Con la señora Mirta Legrand. Sí, igual me hace tener mucha ceja. La señorita Agustina Vivero, la Cumbio, referente de los vloggers. ¡Vamos, la Cumbio, con mamá Mirta! Bueno, Agustina, nos encanta tenerte acá, ¿eh? Muchas gracias. Espero que lo pases bien, que estés cómoda, distendida, ¿eh? Te he visto en varios programas y es vivísima, inteligente, rápida. ¿Cuántos, cómo se llaman estos? Visitas. Sí. 18 millones. ¿Cuánto? 18 millones. ¡Oh, Dios mío! Impresionante. Cobra un peso por ¿Pago? Cada visita. ¿Paga por eso? No. ¡Qué barra! Oh, ¡qué barra! Uh-huh. ¿Y tus padres qué dicen? No, mis papás, bueno,
primero como que lo toman, siempre lo tomamos como un juego. Y nada, ya están recontentos. Imagínate que yo sé que no tengo ni el cuerpo ni la cara para ser modelo de medio de Nike. ¿Te pagan, Agustina? Sí, fui a Pergamino, Luján, Neuquén. ¿Cuánto te pagan? ¿Puedo saber? Si no, sí, si no querés decirlo, no lo digas. 500 pesos ahora para... ¿Pedí más? Sí, muy sí, poco, por favor. 1500. Mira, yo estuve en lo de la chica, a mí me pagan más. Claro. ¿Listo? Qué buena onda que era. Yo venía resultado. Ahora tengo 43 mensajes sin leer. La pasé leyendo en el corte. De Neuquén. Bien, saliste genial. Y no te gustó la comida, ¿no? Que era pescado. ¿No van a llegar? ¿Sí? A la madre ya. ¿Pusiste el perfumito? Sí. Amor, ¿en qué vas a hacer? ¿De tu mamá? Ya nos estamos yendo. No, ya nos estamos yendo. ¿Cómo hago, mami? ¿Qué? Marta, lo de la mamá, ¿la podemos buscar? Ay. Ay, yo, zapatillas nuevas. Hola. Me compré un pantalón también, mira. Sí, yo bien. Ay, gracias. Que me dejes que me hiciera unos pies. Del sábado de quinto. No, estás en pedo. ¿Ustedes están filmando esto? Estás en pedo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si querés, yo la acompaño. Ay, que me dé seguridad seguiría en todo caso. No sé. Me acompañaría. Yo la acompaño. Como un bache de lata y la acabo trompada que se la sería la mía. ¿Para qué quieres? Porque van, checho, van todos en mi curso, van todos. Si no, yo también quiero ir. Sí que me llevo a vos. Onda, te voy a todos los días. Salí si quieres. Bueno, yo el fin de semana te dejo salir siempre. Sí que es trabajo. Pero yo, eso es la diferencia. El trabajo. Bueno, me suben. No, bueno, pero vas con quien yo quiera. ¿Está? O sea, tenés que conseguir entradas. Vas con Yano y con Groncho. Y con el mago. ¿Está? Está. Si querés ir con Leandro y eso también, pero tienen que ir ellos tres. No, Groncho no. Con Yano y el mago. ¿Sí? Sí. Esta es la invitación de la revista Gente para la foto de los personajes del año, ¿no? Sí, acá. Mira, está con el Sojovis, el gran. Me fui al colegio. Me fui porque me hicieron cansada. ¿Alguien puede escucharme todo lo que me hicieron hoy? Se pusieron a filmarme, son unos morbosos. Estaba escribiendo y me filmaban, pero me acosaron todo el tiempo. Todo el tiempo y agarraban. Y cómo se llama, me di cuenta, me estaba filmando, me paré y me fui al fondo. Volví y tipo, posaron el video y se reían de mí. Ahora le saqué el celular y me fui directo a quejar y me dice, nosotros no podemos hacer nada, no sé qué. El chavo me dijo, dame un celular, te voy a matar y no pueden hacer nada. Y me dijo, y después mirate en YouTube. Y no pueden hacer nada los directores. Y agarró y tipo, y cómo se llama, me puse a llorar y le dije a la directora que todo el tiempo me hacían cosas, todo el tiempo me insultaban, todo, y que cómo puede ser que no hacía nada. Que si yo jugaba con el celular, a mí me lo sacaban todo el tiempo. Y que a ellos no le parece nada. Bueno, le sacaron el celular, pero me dijo que no pueden borrar las cosas porque ellos en privacidad no se meten. Digo, no se meten en la vida de la otra persona. No se puede. Y le digo, ¿cómo ellos sí pueden meter en mi vida filmándome todo el tiempo y subiendo cosas sobre mi internet? Y tenía una cara maliza hoy. Y me dice, que qué sé yo, que no sé qué. Y yo estaba re llorando, ¿no? Y le digo, bueno, me voy para ese costado porque me siento mal, para el lado de la salida, ¿viste? Me dice, no, te vas a tu curso porque no estás en hora libre. Faltaban 5 minutos para salir, estaban saliendo todos. Y yo estaba llorando ahí y agarré y le dije, no, no, me voy para ese costado que me siento mal. Y me dijo, Álvaro le dijo a un preceptor, poner un acta allá porque... Me empezó a decir esto y me dijo, vos lograste esto, vos tenés la culpa.
por no sé qué, como dándome a entender que porque mi fotógrafo era conocido, todos tenían derecho a filmarme y hacer lo que quieran con mi vida. ¿Qué se piensan? No terminan de hackear mi fotógrafo, me hackean a mí, no terminan de hackear a mí. Este pelotudo se pone a filmarme como si yo fuera la mamá. ¿Qué es lo que le pasa por la cabeza a la gente? Porque no tiene algo lindo para ocuparse de su vida, que está ocupándose de la mía. Si yo mira, la directora, es como mamá, lo que pasa es que uno sabe cómo ella contesta a los chicos y no sé qué. Si yo nunca me hablo con nadie, todos los días, hoy ponele, no tenía mi MP3, le pedí los auriculares a Davico, porque yo sé que hoy no me hablo con nadie. Sí, es para que me jodan la pelota, no le doy bola a nadie, ni bien ni mal, ni le doy bola. Y me dice que yo le contesto como no sé qué, y si nunca me habla nadie. Y ella es la primera vez que viene a hablar conmigo, y me dice que la culpa la tengo porque no tengo contestación de mi padre, no sé qué. Porque... Y mi mamá me fue a buscar. Como Agustina se sintió muy mal, entonces decidimos que no vaya más al colegio. Vamos a la compu. Voy a hacer él. ¿Qué? Lo están diciendo bastante seguido, es que ya me hackearon todo, ya Flogger, no sé, ¿qué soy? La verdad que es increíble, ¿eh? Tanto maltrato, pero tanto maltrato que es increíble. ¡Qué lindo! Ay, lo puedo cortar como si fuera un No, pero sacame la foto antes. ¿Qué? ¡Cambi, decí la moca que compré gaseosa! Apuesto otra vez cuchillos y platitos. ¿Qué? ¿Viste? Ay, llegó la maldita. Es que no vas a ir a los colegios, algún día vas a ir al cine y va a haber un boludito donde te esté filmando. Boluda, pero en el cine le puedo romper la cabeza y listo, ¿entendés? Me cago a piñas. ¿Qué me va a decir algo? O va a haber una seguridad que haga algo, pero el colegio son tan pelotudos que lo defienden a ellos. ¿Qué se piensan? Que me ponen una cámara delante y yo tengo que poner cara de felicidad todo el tiempo. Y me canso. Y todo me gusta. Es la vida de los famosos. Hola, ¿todo bien ustedes? ¿Cómo te imaginás que vas a estar, dónde vas a estar de acá a 10 años, cuando tengas 27? Y cuando tenga 27, viviendo sola. O capaz con una persona, ojalá con Maru, no sé. Y a 27 todavía no me tengo hijo. Me llamo Javier Sinai, soy periodista. Estoy ayudando a Agustina con el libro que está haciendo. ¿Y trabajando de qué? No sé, algo de periodismo, supongo que algo con lo que estudie y me vaya bien. Hay que ver eso, qué va pasando. ¿Vas a ser Flogger a los 27? Sí, voy a tener Fotolog. Y me parece que una parte de lo que es ella, del éxito que tuvo ella como personaje mediático, es que es muy auténtica. Tengo que terminar de fijar qué cosas me gustan o no del libro, si hay algo que me parece que quede mal. No, este sábado ponemos la misma. Vamos a hacer la misma. ¿Puedes cortar un cachito de tu libro? Este sábado vamos a la misma, pero... Este sábado... ¿Vos sabías que yo ni tuve que confesar que es gay por esta nota? Pobrecita. Ayer llamó, estaba así como re asustado, re mal. ¿Y sabés lo que me dijiste? Johnny, esta es tu oportunidad, la oportunidad de tu vida. Cuando tu mamá te pregunta, decile, mamá, ¿y si es así, qué pasa? A ver, ¿qué te dice? La mandó al psicólogo. Como si ser gay fuera un problema. La pregunta a César es, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Bueno, yo leí parte de tu libro, sí. Tengo algo. Bueno, yo soy Agustina, me dicen Cumbio y tengo 17 años. Ahora estoy recorriendo el país porque como tengo tanta convocatoria me llaman de los boliches para que los chicos vayan a conocerme. Para mí fue como una evolución, ¿entendés? Igualmente es algo que pasó muy de golpe. Quiero hacer una fundación para los chicos que los echan de la casa por su sexualidad. Yo tengo un montón de amigos que los echaron de la casa por su condición sexual y esas cosas. Y yo estoy conociendo el país y son muchos los chicos que los sacan de la casa por esos temas. Porque no todos los padres pueden entender a los hijos ahora. Cualquier cosa, llamame, ¿sí? Bueno, bueno, te dice el nombre de mi casa o de mi mamá, creo. Bueno, sí. Dale, chao, un gustazo. Gracias. Es de la New York Times.
Tengo en total 29.635.177 visitas. Acá dice que la de la semana pasada son 6.199, pero no cargaron porque borré todas. Dejé solo la que cargué a la madrugada, o sea, tengo esta vez de ayer 18. Favoritos no me cargan hace un mes y medio, tengo 172.373. Por eso lo único que me están cargando son las vistas totales. Casi 30 millones. Chicos son así ahora, antes eran de otra forma. Antes los chicos veían a los adultos y salían a rajar por otro lado. Gracias. Gracias. Tuve mi minuto de fama, ¿eh? Ella antes siempre me decía, cuando cumplíamos, ponele 6 meses, me decía, nos comprometemos, yo le decía, no, al año. Cuando cumplimos 11 meses y casi medio mes, me dice, mira, me muestra los anillos. Y de repente estaban todos mirando así, en el comedor, y ella viene y me da la bolsita y me dice, ¿te quieres comprometer conmigo? Yo me quedé mirando. Sí, le dije, pues estaban todos mirando, ¿viste? Entonces yo tomé los anillos y le dije, primero me fijé cuál era el de ella. Y le dije, yo, Agustina Vivero Cumbio, me comprometo a serte fiel, respetarte, ser tu familia y cuidarte en todos los momentos más felices y lindos y en los más feos y horrorosos como hasta ahora y a que nunca te falte nada al lado mío y a que tengas todo el cariño de toda la vida. Yo me comprometo a lavarte los boxers, hacerte el almuerzo, a llevarte a pasear y a ponerme linda para vos y a cuidarte. Bueno, me alcanza con eso. Acepto. Ay, ¿puedo besar a una novia? Sí, acepto. Bienvenidos al programa número 32 de Animales Sueltos. Hoy festejamos el cumpleaños de la vlogger más famosa del país. ¡Cumpleaños, Cumbio! ¿Cuántos estás cumpliendo? ¿18 años? 18. Ya cagaste, vas en cana, ¿eh? Mandás más cana, vas en cana ahora, ¿eh? Eso, ¿qué sí, sentís, mayor de edad? No, estoy contenta. Se acabó, quiero que lo sepas. 18 años, ya está. Se terminó todo esto, se acabó. Final. ¿Qué dice mamá y papá de este estado de cosas? ¿Viste que me pinté toda, no? Sí, sí. Nunca tengo tiempo, nunca me pinto todo. ¿Qué? No sé. ¿Dónde son estas libras? ¿Todas de las amigas de ella? Sí, las chicas que van a lavar. Mucho para la... ¿Para qué? ¿Para la fuente decís? Sí. No, nena. La mierda. ¿Dónde la... Y acá. No, Agustina. ¿Ya está?
lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Faustina, que lo cumpla feliz. Estoy en mi silla. Sí, por suerte estoy recontenta, no pensé jamás que iba a venir tanta gente, tantos chicos. Un beso para Santiago, para todos ahí. Sí, estoy nerviosa. Voy a llorar, qué idiota. ¿Todo bien? Yo estoy hablando con Cumbio, sí, es un impresionante cantidad de chicos y demás, y muchos te conocen, y me dicen, ¿quién es Cumbio? Cumbio es Agustina Vivero, acaba de cumplir 18 años, tiene el fotólogo más visitado del país, donde una mujer visita casi 40, tenemos todos entre 17 y 13 años, nos pasa más o menos lo mismo. Nos va bien, nos va mal en el colegio, tenemos problemas, algunos hasta de conductas, otros de amor. ¿Pudiste hablar alguna vez con un chico que haya caído en el delito? Sí, con muchos chicos. ¿Y qué te cuenta? La verdad es que los chicos necesitan ser escuchados. Si un chico de la familia lo escucha y lo entiende y trate de que no le falta nada, un chico va a valorar mucho lo que hace la familia por él y no va a salir a robar. ¿De qué trata o qué contás en el libro? Un poco de todo. Como el año pasado, bueno, pasó todo el cumbio, tuve la posibilidad de conocer el país. Conocer muchísimos adolescentes, entonces es mi mirada como adolescente también sobre un montón de cosas que pasan. Ay, ojalá que no ponen en el aire, porque viste cuando prenden el aire. Ah, no te haces a lloriquear. Hola, estamos llegando, creo. ¿Sí? ¿No? Sí. Hola, ¿es la radio que escucha yo? Hola. Cadena 3. Pero si es de Córdoba, mamá. Hola. Todavía soy chica y ni siquiera sé bien dentro del periodismo qué es exactamente lo que quiero ni cómo lo puedo decir, por eso quiero aprender. Bien. Hablando de política, ¿te interesa la actividad política? Me interesa porque creo que si nosotros no nos comprometemos, nosotros tomamos las decisiones ahora. Y lo que más me interesa a mí es qué proyectos tienen para los jóvenes. Ajá. Había cosas muy buenas, lo que pasa es que dicen muchas cosas, después hay que ver qué cumplen y qué no. Me gustaban las ideas ponerle de la primer vivienda. Y después también me interesa saber qué piensan de la unión civil, de homosexuales, y sobre la adopción y esos temas. Si bien son delicados, creo que si van a ser política tienen que tener una postura bastante abierta sobre eso. 22 de agosto, primer Mega Matiné. Invitados especiales, Marco, quiero un beso tuyo. Agustina, Cumbio, entradas anticipadas, 20 pesos. La forma de ser me gusta como es. No es diferente a los demás, ¿no? Y hacia con su fan también, porque no cualquiera está pendiente de sus fans, le da bola. ¿Quién escribiste todo esto? ¿Para vos? Ah, ¿yo me lo llevo? Sí. Ah, gracias. ¿Para esta foto dónde fue? Es viejísima. En Vilaró. ¿Se quedó el pantalón? No. Pero no te voy a decir qué dice, porque si no acabo todo. Vinimos a ver a Agus porque es una gran amiga y la conocemos hace bastante tiempo. Es sincera, no te miente nada y te dice las cosas como son. Hay chicas de la edad de ella que no tienen ni idea ni dónde están paradas, y Agus ya tiene muchas cosas claras que a su edad chicas no tienen. No hay mucha gente como Agus. Muchas chicas, gracias por venir, gracias por todo. Bueno, mamá, vení a saludar a Cumbio, pedile F's. Chao. Pero vos viste dónde está ubicado, es en una ruta, no sé cuántos kilómetros. ¿Cómo vos vas a mandar
Yo hago lo que hace la señora esa. ¿Qué? ¿Qué señora? ¿La de la moto? Me voy en la moto con... y la acompaño, pobre. Sí. Sí, la... Fíjate lo que me escribió Agustina para el Día de la Madre. Perdoná por no saber darte abrazos, por no ser demostrativa, por no decirte cosas lindas, por hablar en masculino, jaja. Tanta gente pasó por mi vida y me prometió quedarse para siempre. Y vos sos la única que lo cumplió, en las buenas y en las peores. Te aguantás tantas cosas que hago que ni yo entiendo por qué las hago. Te agradezco por darme la vida, por mi educación, por mi familia, por cada abrazo para tranquilizarme, por cada cosa que me hayas revoleado para que me ubique. Creo que todo esto debe ser por mi edad. Perdón por hacerte llorar y por ponerme los auriculares siempre que estamos en el auto. Eso no lo puedo cambiar. Feliz día, mamá, te amo y sos lo mejor que existe en el mundo. Nunca me dejaste sola, nunca. Re lindo, la verdad que no me imaginé que me iba a escribir esto a Agustina, porque no es de expresar nada, Agustina. Nunca me dice nada. Estoy triste porque me peleé con Maru y la extraño mucho. Nosotras estábamos cumpliendo 17 meses. Y en 17 meses jamás nos habíamos dicho nada feo. O sea, nunca jamás. Y esta vez nos dijimos cosas feas, nos dijimos mentirosa, no te quiero ver más. Y todo el mundo me dice que es mejor estar sin novia, que puedo hacer más cosas. Pero a mí me pasa todo lo contrario. Si no estoy con ella, no puedo hacer nada. La extraño, la necesito. Y el otro día fui a la pizza de mamá y mamá estaba llorando. Le pregunté qué le pasaba. Y me dijo que no sabía qué hacer, que estaba tan triste, que sentía tanta impotencia. Porque me veía triste y ella no podía hacer nada. A mí me gustaría poder borrar todas las cosas feas que le hice, que le dije. Daría todo lo que tengo y todo lo que alguna vez pudiera tener para que ella se olvide de las cosas feas que pasar. Pero las cosas no son tan fáciles. Hay algunas cosas de los jóvenes que parecen importantes señalar. Estos movimientos juveniles que tienen unas señas identitarias en función de cómo se ponen el pelo, qué ropa se ponen, si se ponen piercings e incluso eventualmente qué drogas consumen. Estos agrupamientos que sí tienen un formato, al menos un discurso ideológico, no tienen una pretensión de cambio social como era así típico de otras generaciones, ¿no? De tener un proyecto de revolución, por decirlo de una manera. Yo personalmente pienso que cada chico tiene que tener su ideología y hacer, no sé, que la revolución sea propia. Yo no quiero cambiar el mundo porque lo están cambiando los demás, sino que yo quiero cambiar el mundo porque yo lo sienta y hacerlo por mí. ¿Cómo es la relación con los adultos? En realidad creo que falta escuchar de las dos partes, pero creo que los grandes son los que saben un poco más y se tendrían que sentar a prestarle atención a los hijos. Porque hay muchos chicos que la están pasando mal por cosas que tal vez no son tan graves y no tienen con quién hablarlas y terminan pasando cosas muy feas. Te lo digo porque viajé por todo el país y sé cuántos chicos me vienen a contar a mí que recién me conocen, sus
problemas porque no tienen con qué sentarse y hablarlo. Todos tienen algo diferente y creo que tienen que aprender a convivir con eso. No todas las personas nos gustan lo mismo ni elegimos lo mismo. Es más, yo creo que hay cosas en la vida que ni siquiera se eligen. La vida te va formando la personalidad. Creo que tal vez cuando tenga, no sé, 10 años más o 20 años más, no pensaré igual que ahora. Tal vez me importarán más otras cosas o no me importarán otras cosas y pensaré igual. Todo va dependiendo de las cosas que me pasen, creo. Damos un gran aplauso. Esa de una que se llama Simón, que no existe, que el chabón la inventa todo por computadora. Sí. ¿Te imaginas si yo no fuera de verdad y como salí de internet en realidad soy de una computadora y la gente me va a ver a los boliches y soy de 3D como coso, como Simón? Sí.